Mientras se movilizaba en una motocicleta entre el corregimiento de Mariangola y el municipio de Bosconia, un hombre identificado como Dionisio Gutiérrez murió luego de haber chocado contra otro vehículo, el cual huyó del lugar sin dejar rastro alguno. Él es creyente, ¿verdad? Claro, un hermano de la iglesia, Fernando. No, pero le pegó duro porque lo mató instantáneo. Sí, pero seguro venía. El pasado domingo en horas de la noche, un motociclista murió luego de haber chocado contra otro vehículo, en hecho registrado en la vía nacional entre Mariangola y el municipio de Bosconia Cesar. La víctima fue identificada como Dionisio Gutiérrez, que según las primeras informaciones, habría perdido el control de la motocicleta al momento de la colisión. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24/7. Contáctanos a la diagonal 18D número 2050 Valledupar o nuestra cuenta Instagram @GPSAlarmasLJ o nuestra página web www.gpsalarmasLJ.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.